El Ecnor Deimos en Puerto Llano capta imágenes del Tesla Roadster. El Centro de Vigilancia Espacial del Ecnor Deimos de Puerto Llano ha obtenido hoy imágenes de un objeto espacial que puede ser el Tesla Roadster, que va camino a Marte, o la tercera parte del lanzador Falcon Heavy de la empresa privada SpaceX. Según ha informado el Ecnor Deimos en nota de prensa, sobre las 6 y 9 de la madrugada se ha obtenido imágenes de un objeto que estaba situado a una distancia de unos 520.000 kilómetros de la Tierra y a solo 20 minutos de arco de la posición predicha para el Tesla Roadster, que fue lanzado el pasado martes por el nuevo lanzador de SpaceX con rumbo a este planeta. No obstante, no han podido determinar con exactitud si se trata de este deportivo de color rojo fabricado por Tesla, que ha iniciado un camino que lo alejará hasta 450 millones de kilómetros de la Tierra y lo pondrá en una órbita cíclica entre la Tierra y Marte, o de la tercera etapa del lanzador Falcon Heavy. El Ecnor Deimos ha indicado en las horas previas a la observación, el desarrollador de software astronómico y fundador del proyecto Pluto, Bill Gray, calculó una órbita preliminar con gran precisión que ha sido clave para observar el objeto. Esta información fue transmitida a varios observatorios, pero la baja elevada del objeto sobre el horizonte y su cercanía a la posición de la Luna dificultaron las observaciones en gran medida para la mayoría de ellos. Deimos Sky Survey envió las medidas obtenidas a partir de sus observaciones alrededor de las 8 horas, que junto a las proporcionadas por el Sonar Observatory de Brasil a una distancia cercana a la Luna, ha permitido determinar una órbita que garantiza el seguimiento del objeto durante la próxima semana antes de que se aparezca demasiado tenue.